Señoras y señores, les informamos de que tanto la entrada como la salida de la sala se realizará de forma escalonada. Por favor, esperen en su butaca hasta que nuestro personal de sala les indique su turno de salida. Le rogamos desconecten sus teléfonos móviles. Muchas gracias. Ladies and gentlemen, please be informed that the entrance and exit from the auditorium will be staggered. We kindly advise you to wait on your seats until a staff indicates that it is your turn to leave. Please take a moment to silence your mobile phones. Thank you for your cooperation.
Birria, musica.
Siccan diretto e pentica un passo doble. Estamos escuchando unos ritmos populares que trae Federico. Ah, bueno. Se lo diré a tu madre y a tu hermano. Si son de Federico, no pondrán pelo. Thank you.
cuerpo soñé a Federico, por el cuerpo tuyo. Una tulpa buena que me ha cambiado. Yo quería ser tú, como tú. Ahora ya no he empezado a ser yo. De memoria me sé tus versos. Thank you.
Thank you.
Amargo y perdido,
al preso Miguel Hernández. Ha muerto esta mañana. Señor Comisario General de Investigación y Vigilancia del Ministerio de Gobernación, por la presente instancia que elevo a su excelencia el infraescrito Trinidad López Tauce. Varón, soltero y con estudios superiores de historia y leyes, expone queriendo brindar un servicio a su patria, ¡patria!, solicita el ingreso en el cuerpo que usted tan eficazmente dirija.
y para dar más fuste a mi solicitud, le adjunto, excelentísimo señor comisario, un poema. Una oda compuesta en loor del generalísimo Franco, salida toda ella de mi humilde numen de poeta. Poeta, he de decirlo, publicado ya dos veces en el diario navarro Arriba España, bajo el seudónimo literario de Ramiro Fonseca. Y ese es el nombre en clave que propongo de ser aceptada mi solicitud para mis servicios y comunicaciones a la Comisaría General.
mis palabras de amor y deseo. Anoche repartió su herencia entre los amigos. A Rosendo, un muchacho de Cariñena que estuvo en Teruel con 15 años y ahora ya tiene 26 años, le regaló un reloj chapado en oro, que no funciona. A Paco Coronado, una armónica. A Caneja, el pintor, un sombrero de paja. Y a mí un libro, versos sencillos de José Martí, el gran patriota cubano. Deseo con estas violetas que tengas hoy un triunfo personal en el estreno. Al final espero que oigas mis aplausos entre los del público. Thank you.
¿Qué estás haciendo, Manuela? Acuérdate de alguien que se sacrifica por ti y por la libertad de nuestro país. Esperaré el lunes.
Sindicalista Vittoriano Clemente, cattolico dubitativo, Luis Felipe Vivanco, speciale del glorioso movimento nazionale, Luis Rosales, filo comunistas, como José Hierro y el Vasco de Raya. Los anarcosindicalistas, los institucionistas. Institutores. Institutrices. ¡Qué ignorantes sois! Los institucionistas son los intelectuales formados antes de la cruzada. ¡Mariposos! 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 Hoy extinta institución libre de enseñanza, cuyo ideario era el libre pensador. ¡Mariposos! ¡Mariposos! ¡Naturista! La institución creó en los años 20 una residencia de estudiantes donde estudiaron hijos de familias pudientes. Muchos afeminados, algunos estudiantes de esta residencia alcanzaron cierta notoriedad. El fallecido Lorca, ese pedazo de bien fusilado está. Federico fue uno de ellos y otros amigos suyos, todos extravagantes. Salvador Dalí. ¡El Bigotes! ¡El
la Santa Madre Iglesia confiesa cristianamente y frente a ello la sombra que se cierne en el caso Eugenio II. ¿Caso? Don Eugenio II es falangista. No confundamos, Fonseca. Nadie confunde nada, señor comisario. Quiso la buena suerte que yo estuviese en Pamplona corriendo el segundo año triunfal de nuestra cruzada, lo que me permitió asistir y contar de viso el solemne acto de consagración falangista de don Eugenio. Una incurida de tres
15 grados bajo cero. Se da la temperatura ideal para el ángel de la guarda. Thank you.
vuestras imágenes, señor comisario, de mi nada yo me informé, y entonces mis 1955. Señor comisario, ¿está usted ahí? Esta carta te va a sorprender, como a mí me sorprende escribirla. Un deseo que empecé a sentir hace más de un año, al cumplirse el sexto aniversario de nuestra separación, rompí todo lo que escribí. Vivo en nuestro piso de casados, he perdido la ilusión de volver a la universidad, pero al menos doy clase de arte en un colegio. A ti te va muy bien, yo lo sé. Te has convertido en la riera, gran dama de la escena. No te he olvidado, como ves, ni te pude olvidar en los momentos de odio. Pensé en darme la muerte, me salvó cuelga moros, una forma de muerte forzada, casi peor. No te escribo para hacerte reproches, porque quiera verte ni recibir carta tuya. En realidad no quería hablarte de nada preciso, solo demostrarme a mí mismo que podía escribirte.
contesto yo a tu carta, violando las normas de la discreción, por culpa de Manuela. Desapareció. Manuela nos ha abandonado a todos sin decir nada. Te ha escrito a ti. Thank you.
también guardó la postal. Este es el libro donde todo empezó. Se tenían de noche cuando los perros hondos laten, laten bajo la tierra. Caricia se da mano. Oh.